buenas tardes, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es UNE, tu promo. Comenzamos este lunes 4 de junio, contentos y felices, con ustedes, su presentador, Matías Machado. Bienvenidos, arrancamos, comenzamos con UNE, tu promo. Una nueva semana, dos nuevos colegios nos van a estar visitando en UNE, tu promo, y se vienen con todas las ganas para competir. Comenzamos como todos los días, presentándola a ella, la hermosísima Stephanie Suárez. Hola, hola, hola. Hola, Cheo. Buenas tardes, Stephanie Suárez. Mucha hola, pinta Tefi. La de lunes, Steffi. Lunes, sí, ¿no? Lunes de dieta, mira, lunes mira, de la primera vez que vamos a poder hacer, perdón, primera vez que sí. vamos a poder hacer esto, Stephanie. A ver, a ver. Mira, son más grandes las piernas de Stephanie que las mías. Hay más. Por Dios, mirá lo que. Mirá lo que son esas piernas, Steffi. Yo sí entreno. ¿Verdad? No me había dado cuenta, Mati, que tus piernas. No, Steffi, vos. No, no, vos tenés mucha pierna, tampoco. Músculos. Tampoco es comparable. Músculo. Claro que sí, son músculos. Eso, ¿cuánto tiempo lleva, Steffi, tener unas piernas así? Desde que nací. Anda. Che, bueno, ¿podría? Yo la verdad que desde muy pequeña hice ejercicio, hacía atletismo de mis 10 años. Ah, bien. Bueno, oye, Steffi, estaría bueno ¿qué? Que vos podrías entrenarlo a Cheo. ¿Podrías entrenarlo a Cheo para...? Sí, no, bueno, no he visto las piernas de Cheo. No, mejor no las vea. No tiene, dice no Carreño. No tiene, dice Carreño. No, sí tengo, pero no mucho. Me falta hacer más piernas. Bueno. No, es que normalmente cuando uno va a entrenar siempre no hace pierna en el gym, ¿no? ¿Cómo que no hace pierna en el gym? No, no se hace. Siempre hago piernas. ¿Cómo que no? Sí, tenés que hacer piernas. Las que siempre hacen piernas son las chicas. Los hombres no mucho. Saltamos casi esa clase. No, Cheo. Cheo. A ver, estás yo te digo. Mal, Cheo. Hay hartos hombres que hacen piernas. No, está claro. Bien, se hace, pero normalmente el hombre a veces falta esa clase. Le pero normalmente están equivocados entonces. Muy, pero muy equivocados. Claro. Porque después pasan vergüenza. Después quedan un triángulo. Así los músculos. Y las piernas dos. La de Johnny Bravo. Tiene que ser equilibrada. Tiene que ser equilibrada. Bueno, vamos a presentar a los colegios que ellos son los verdaderos protagonistas acá en UNE, tu promo, ¿te parece, Steffi? Deben estar muy emocionados, así que yo voy a presentar el bueno, primer colegio. Vaya. Hola, chicos. Bienvenidos a UNE, tu promo. Y ellos son del colegio Magisterio. Señoras y señores, el colegio Magisterio dice presente esta tarde en UNE, tu promo. Bueno, están muy, pero muy animados. Empezamos la semana de la mejor manera. Estuvimos visitándolo, así que veamos el video. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Katherine Justiniano. Somos la promoción del Colegio Magisterio de I. Queremos darle las gracias a la Universidad Ecológica por hacernos partícipes de la actividad UNE tu promo. La promoción Suance, como vamos a mostrar nuestro talento, él es mi compañero Franklin Vallejos y va a bailar. Treme o bumbum, treme o bumbum, pum, 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 pum. Presentar a otro colegio, estuve visitándolo, por supuesto, más adelante vamos a ver el video,
Te estoy hablando del colegio Walter Henry. Señoras y señores, Walter Henry, el colegio que también está presente esta tarde en Une Tu Promo. Claro que sí, los chicos muy, pero muy talentosos, como te decía hace instantes nada más. Lo estuve visitando, estuve viendo algunos instalaciones, claro que sí. Yo estuve dando vueltas por ahí y te mostramos el video que hicimos. Ahí lo tenés. ¡Chécalo! Muy bien, chicos, vamos a conocer a los integrantes del Colegio Walter Henry, a la promoción precisamente, porque ellos van a estar participando en Une Tu Promo. Y me dicen que están entrenando, que se han preparado, que tienen grandes talentos. Así que, por favor, ustedes que están por aquel lado, acompáñenme. Vamos a conocerlos, vengan. Muy bien, amigos, ¿cómo están todos? Les comento que ya estamos con los chicos del colegio. Y atención, porque vamos a conocer algunos talentos que tienen. Pero para eso, primero vamos a hablar con la presidenta del curso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias. Bien, comentame un poquito. ¿Tenés chicos talentosos, compañeros talentosos acá? Sí, tenemos muchos alumnos talentosos, muchos compañeros, y ahorita les van a demostrar sus talentos. Bueno, aquí voy con mi primer compañero, que se llama Fernando. Él va a ser un futuro presentador de radio. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para toda la gente que escucha El Popular en Radio Mix 93.1, la que te mueve. A ver, los plecos. ¿Dónde están los armas? ¡Presente! ¡Ya, aquí, Fresón! ¡A la uno, al piso! ¡Ya! ¡Cuánto! ¡Un! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡No, no he dicho dos, no! ¡Abajo! ¡Dos! Ya, gracias. ¡Ya, salimos, Cernas! Agradecemos al programa Une Tu Promo. A ganar, muchachos, yo voy a estar con ustedes. Tienen todo el apoyo de la dirección. Así que a ganar. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro. Y todo lo que tengo yo es un día más para conocerte un poco más. Muy bien, y esta es la presentación del Colegio Walter Henry. Volvemos a estudio. Bien, chicas, choque. Bien, perfecto, perfecto. Excelente. Ahí va, ahí va. Volvemos a estudio. Muy bien, hoy día lunes comenzamos a jugar, comenzamos con la participación de los colegios y por supuesto lo hacemos como todos los días con el fútbol tenis. Señoras y señores, momento del fútbol tenis, momento de observar el juego bonito de ambos equipos esta tarde en Une Tu Promo. Cheo, 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 cheo. Dígame. Me gustaría que la revancha nuestra revancha sea acá, el fútbol tenis. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. ¿Por qué no? Sabés jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí. Por lo menos. Prácticamente todos los martes hago el juego bonito. Dale, Cheo, dale. Sí, sí, sí. Sí, seguro, bueno. No soy un CR7, pero ¿Con quién jugás? ¿Con quién jugás? Con Gillo. Gillo es otro campeón, nuestro sonidista. Gillo es sonidista, sí, sí. Que se aparezca, que está siempre ahí, se le ve la mano. Acá nomás. Está Gillo. Ahí está Gillo, ahí está la gente de Control Central. ¿Quién más tenemos en Control Central, Cheo? Mi amigo Carreño, el realizador, un poco bravo, pero está con nosotros, y nuestro productor Frank. Hay dos Carreños ahí, ¿no? ¿El otro Carreño dónde está? Que Junior, no lo veo. Ahí está, levantando ahí está, la mano. Ahí está, por allá atrás. Ese está escondido siempre, ¿no? Siempre lo ves ahí. Está con frío. Claro, no lo deja salir el papá. Claro, es que es muy envidioso el padre. Entonces, claro, como tiene más facha, por ahí le roba a las mujeres. Claro, claro que sí, claro que sí. Vamos a conocer a los chicos, los participantes. Perfecto. Estamos con el equipo azul. ¿Cuál es tu nombre? Marco Cabrera. ¿De qué jugás? ¿O jugás al fútbol? Porque el otro día me dijeron que no jugaban. Entonces, bueno, yo me quedé como que... Wow. Juega. Muy bien, perfecto. Por acá, bueno, ¿en qué posición? Defensor. Defensor, es defensor. Defensa. ¿Nombre? Aarón. ¿De qué jugás? Lateral izquierdo, delantero. Lateral izquierdo, volante, delantero. ¿Posición preferida? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, perfecto. Ahora vamos a conocer al equipo naranja. Acá está. Al Colegio Magisterio. Mirá los duritos que tiene. ¿Marcelo? Claro, una onda así, una onda Marcelo. Bien, buena onda, Luke. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te hiciste vos la permanente o es así de nacimiento? Así natural. Ah,
es natural así. ¿Vos sabés, Cheo, que yo también cuando me dejo crecer el pelo se me hacen rulos? No, de verdad, ¿eh? En serio, en serio. Pero a usted le queda feo. No. Perdón, ¿le estás diciendo lindo acá? ¿Querés decirle algo más? No, no, a usted no le queda, él sigue. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Agustín. Agustín, ¿de qué jugás? Defensa. Defensor, perfecto, excelente. Y acá el otro compañero del equipo naranja, ¿cuál es tu nombre? Rodri. ¿De qué jugás o cuál es tu posición preferida? Defensor. Tiene una polera él de jugador. ¿De qué equipo? Sí, él se vino re preparado, re preparado. Escuchame, ¿por qué te eligieron tus compañeros? ¿Ah? ¿Por qué te eligieron para jugar al fútbol tenis tus compañeros? Porque ese es mi hobby, de jugar al fútbol. Siempre le ha encantado. Claro, es de esos que juegan bastante bien y por supuesto hoy en el colegio es reconocido. Chicos, tenemos que darle la regla en el fútbol tenis. Cheo, te escuchamos. Atención, chicos, vamos a empezar con el choco bonito. No se olviden que el saque siempre es cruzado. Tienen un tiempo de 1 minuto con 30 segundos por lado. Solamente un bote y 3 toques con el balón, chicos. Muy bien, perfecto, entendidísimo. Quiero decirle, a ver, me están haciendo una pregunta por acá. Decime. ¿Es del piso o tiene que dar un bote para el saque? No, podés sacar de arriba directo, podés hacer que bote la pelota y sacar, pero sí o sí de arriba, ¿no? Con las manos. No podés lanzarla con la mano. Cruzado. En este caso, ahora para comenzar, sí, porque jugamos por el saque. Entonces se la tenés que dar servida con la mano al compañero del equipo naranja, ¿ok? La línea forma parte del juego, por si no lo escucharon a Cheo. Y si tienen alguna duda, este es el momento para decírmelo. ¿Todo claro, chicos? Nada, no preguntaron, así que podemos empezar, Cheo. Bueno, chicos, vamos por el saque, entonces todavía no empieza a correr el tiempo. Adelante, por el saque. Vamos a ver, ahí va, perfecto, saca el equipo naranja, intenta con la cabeza, la deja pasar. Se le va. Muy bien. Se le va. Saca el equipo naranja. Y ahora sí, atentos, con tiempo, 3, 2, 1, a tu promo. Ahí va el saque del equipo naranja, la recibe el equipo azul con la cabeza, domina y se la pasa al compañero, se le va afuera. Punto para el equipo naranja, comienza sumando. Punto para el Colegio Magisterio. El Colegio Magisterio tiene el saque, 13 segundos vamos hasta el momento. No esperen que yo le dé la orden para sacar, ¿eh? Con la cabeza remata el equipo azul, ¡epa! Con el hombro, le salió de suerte, ¿eh? Le salió de suerte, cabeza adentro, ¡ay, ay, ay! Punto para el equipo azul, ¿eh? Tiene el saque, vamos chicos, 30 segundos hasta el momento. Se le fue. Ahí adentro. Está. Adentro, muy bien, cabeza. Recibe. ¡Ay, ay, ay! ¿Se fue, no? Fuera. Se fue. Punto para el equipo azul. Punto para el equipo azul. Colegio Magister. Ahí va el saque. Colegio Henry. Walter Henry. Opa. Sí. Y ahora el punto es para el equipo naranja, Cheo. ¿Está parejo? Está parejo. Punto para el Colegio Magisterio. Ahí están haciendo de las suyas. Equipo naranja, punto para el equipo naranja. Otro punto para el equipo sí, naranja, señor, increíble. Sí, señor, no la dominaba bien el equipo azul. Le cuesta. Un minuto, vamos chicos. Cabeza, muy bien, ahí. Cruza. Adelante. Esa, cabeza. Esa. Afuera, punto para el equipo naranja, Colegio Magisterio. Un minuto, 12 segundos, vamos. Y atención, porque al minuto 30. Pechito. Cambiamos cabeza. De lado. Epa, qué dominio, qué dominio. Cabeza. Ahí está, epa, qué buen juego. Epa. Ay, fuera. Si no se iba. Punto para el equipo naranja, Colegio Magisterio. Y tiempo. Tiempo. Vamos a buscar la pelota, me desaparezco. Flum, me voy a buscar la pelota. Está parejo el fútbol tenis, chicos, así que falta el segundo tiempo. Ahí vemos que ya los equipos van tomando algunas indicaciones, van coordinando los compañeros. Atentos porque falta el segundo tiempo y la cosa está pareja, chicos. ¿Por dónde anda, Matías? Estoy acá abajo, mirá. ¿Y dónde están los chicos de producción, acá, digo yo? Acá estoy. No sé, desaparecieron todos, se fueron a comer salteñas. Mientras se Matías fueron. Está debajo de, la, ahí voy, de las gradas, llego. Los chicos de producción están sentados. Sí, no sé, enfócalos a todos, por favor, que están sí, todos. Sí. Míralo, Angelito, ahí, mirá cómo mirá, es. Allá más atrás. Míralo, Angelito. Míralo, Angelito, allá atrás. Mirá. Los doctores, todos están ahí como en. Tenemos como 4 asistentes y todos están sentados viendo el programa. Sí, bien bonito. Pero claro, si a Stephanie se le hubiera ido la pelota, olvídate, corren todos. Son unos babosos terribles. Bueno, saca el equipo naranja, ¿no? Atentos, comenzamos con el segundo tiempo. 3, 2, 1, ¡ya! Saca equipo naranja, recibe equipo azul. Cabecita, toca, es correcto. ¡Epa! Salva.
Salva de cabecita. Ay, 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 le pega mal a la pelota. Sí, se le el fue. El punto es para el equipo azul y atención. Vamos, 13 segundos. Los chicos tienen el saque, dale. Atentos, dale. Vamos, chicos. Ahí va. Adentro. Muy bien. Cabeza. No, no la domina. No cruzó. Punto para el equipo azul. Vamos nuevamente sacando ahora sí equipo azul. Cruza muy fuerte el equipo naranja. Y este punto para el equipo azul nuevamente. 35 segundos. Saca el equipo azul, la recibe el equipo naranja con la cabeza, la domina. Intenta colocarlo en la esquina y no lo logra. Punto para el equipo azul. Y ahora sí tiene el saque. Y atención con el puntaje. 45 segundos vamos hasta el momento. Saca adentro. Muy bien, rozando la red. Perfecto el saque. Con el pecho la domina y se la pasa al compañero. La pelota pega en la línea. Entró. Entró. Punto. Perfecto. Para el equipo azul. Sí, correcto. Colegio Walter Henry, que tiene el saque. La domina el equipo naranja. Te estoy hablando del Colegio Magisterio. Con la cabeza la cruza el equipo azul. Fuera. Muy fuerte. Se le va el equipo naranja. Otro punto para el equipo azul. Sí, señores. Un minuto con 17 segundos. 18 ya. Va. Ay, con la espalda quería no pegarle. No cruzó, señoras pará, y señores. Pará un poco. Dale, sacamos. Último punto, Cheo, ¿eh? Vamos, que se puede. ¡Opa! Puntazo del equipo naranja. 1 minuto 30 segundos. Casi me da un pelotazo en la cabeza. Vamos a ver el resultado, Cheo. Por favor, decime qué colegio. El último punto fue para el equipo naranja, por cierto. Bueno, está bien. Atentos, chicos. Decime el resultado, dale. Así está el resultado en el Choco Bonito, en el fútbol tenis. Segundo en tu promo. Fue parejo, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Muy parejo, digo yo. ¿Eh? Ok, dale. Atención, el equipo naranja. Colegio Magisterio hace un total de 6 puntos. Y presten mucha atención porque el equipo azul, el colegio Walter Henry, hace un total de 9 puntos. Sí, ellos son los ganadores de los primeros 100 puntitos según tu promo en esta tarde. El colegio Walter Henry. Perfecto, el colegio Walter Henry comienza sumando, comienza con el pie derecho. Hoy es lunes y queda muchísimo de Unitu Promo, pero en este momento nos vamos a un pequeñísimo corte. Ya regresamos, ya retornamos con muchísimo más en Unitu Promo. Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Ya se vive el Mundial y en Tecnoune no somos indiferentes a esta fiebre futbolera. Por eso te traemos la mejor promo de todas. Estudia una carrera corta con alta demanda laboral con un 30% de descuento. Elegí al mejor equipo, estudia con nosotros. Solo faltás vos. Retornamos con mucho más, señoras y señores, acá en Unetu Promo. Y es momento de darte un excelente consejo de la mano de Diego Suárez. ¿Cómo están a todos los amigos que ven Unetu Promo? Nosotros como Universidad Nacional Ecológica estamos felices de estar acá con tanta juventud. Juventud que seguramente el día de mañana va a escogernos como su casa superior para que sean los profesionales del futuro. La Universidad Nacional Ecológica tiene carreras a nivel empresarial. Puedes ser administrador de empresas, abogado, auditor financiero en tan solo 4 años y de manera modular con los mejores precios. Te esperamos en la Universidad Nacional Ecológica. Querida Stephanie. Muchísimas gracias, Diego, por el consejo muy, pero muy importante, chicos, para nuestro futuro. Y nosotros tenemos que continuar con la competencia y se viene Velocidad Turbo. Velocidad Turbo.
Los concursantes deberán calcular la caída de unas pelotitas que van por un tubo, sin dejar caer las pelotas, y el que logre más pelotitas en la canasta gana. Solo tienen 45 segundos. Y ya estoy con los representantes de cada colegio. Vamos a conocer sus nombres. Perfecto. Del equipo azul, Rubén Darío. Rubén Darío, y del equipo naranja. Bueno, chicos, Cheo nos va a aclarar algunas dudas. Bueno, chicos, están en velocidad turbo. Quiero comunicarles que tienen un tiempo de 45 segundos. Y obviamente, el equipo que logre obtener la mayor cantidad de pelotitas será el equipo ganador. Ya saben, chicos, nos ponemos en posición, por favor. Comenzamos con el equipo naranja. El equipo naranja, entonces, el colegio Magisterio arranca en velocidad turbo. Nosotros hacemos el conteo, Estefany Suárez. En 3, 2, 1, tu promo. Señoras y señores, empezamos con velocidad turbo. Comenzamos en acción ya el equipo naranja, obteniendo la primer pelotita, va lanzando la segunda. Vamos a ver cómo lo hace. No, está muy ¿y dónde veloz. ¿Dónde está la barra? No, está muy veloz que se diga, pero ahí está, haciendo de las suyas. Lanzando las se escapó, pelotitas. Se escapó, che. Y se le fue una. Creo que le está haciendo una mala jugada. Los zapatos se están resbalando demasiado. Es como que 27 le cuesta segundos. Recuperar. 27 segundos, señoras y señores. Lento pero seguro, dicen por ahí. Ahí está lanzando las pelotitas. Vamos. Otra como más. En cámara lenta está, Cheo. Se acaba el tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Justo a tiempo ingresó la última justo pelotita. A tiempo, como vos lo decís, Cheo. Bueno. Hola, Ángel. ¿Qué tal tu fin de semana? Descansando. Siempre descansas los fines de semana. Siempre que le pregunto, descansando. Estamos en vivo. Obvio. Bueno, vamos a hacer el conteo, Cheo. Bueno. Una. ¿Listo? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y siete pelotitas. Siete muy pelotitas bien para el. Seis pelotitas para el equipo naranja. ¿Yo por qué dije siete? Magisterio. No entiendo. Vamos viendo la repetición del equipo naranja. Nos vamos preparando con el equipo azul. El colegio Walter Henry. Atentos, no está nada difícil. Solo lograron seis pelotitas el equipo naranja. No voy a superar porque dije siete, Cheo. La emoción. Atentos. Yo creo que sí. Ya estamos listos con el equipo azul. En 3, 2, 1, tu promo. Señoras y señores, ya en acción el colegio Walter Henry en une tu promo en velocidad turbo. Y obteniendo la primer pelotita. Así y lanzando la, primer pelotita. Segunda pelotita. Y los compañeros. Le está poniendo más velocidad. Uy, se escapó. Se le fue una pelotita. 21 segundos, señoras y señores. Sigue en acción el equipo azul. Vamos a ver cuántas pelotitas logra. El tiempo sigue avanzando, no se detiene. Tiene que hacer más de 6 pelotitas si quiere ganar. Va a ganar el punto de este juego. Vamos que se puede, vamos que se puede. Señoras y señores, hacemos el conteo. 5 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Entró, Cheo, ¿no? Vamos a ver la repetición de la última pelotita, si entró o no entró. Vemos, marca 4 y 5. No entró. Lastimosamente, vamos a eliminar la pelotita. Ahí está, sacamos una. Y bueno, vamos a ver si esa pelotita marcaba la diferencia o no. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pelotitas. Efectivamente, la pelotita que no ingresó era para marcar la diferencia. Exacto. Esto es un empate. Y nos vamos a la ruleta para que la suerte decida el punto de esta tarde. Vamos. Empecemos, a la por ruleta favor, con el equipo naranja. Fuerte. Perfecto. Equipo sí naranja, lanza la ruleta. ¡Ya! Chan, 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 chan. La suerte decide cuántos puntos. 6. ¿Cómo las pelotitas que logró? 6. Por favor, fuerte. Lanzando igual la ruleta, ya. Y 11.
Los 100 puntos son para el equipo azul. Sí, 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 sí. Para el colegio Walter Henry, sumando 100 puntitos más en esta tarde. ¿Cuál es tu promo? Muchísimas felicidades. Y nosotros, Cheo, no tenemos que ir a un breve corte. Nos vamos a una breve pausa comercial. Ya retornamos con mucho más acá en ¿Cuál es tu promo? Y que tal vez ya sabes de mí. Voy detrás de ti. No te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnoune. Vamos avanzando, señoras y señores. Vamos de retorno acá en Une tu promo, chicos. Ya estamos acá, ya estamos listos para seguir jugando en Une tu promo. Y ya, ¿qué se viene? La palabra escondida. Exactamente, estamos con la palabra escondida y los dos participantes, los dos integrantes que están en los colegios, van a estar, bueno, le vamos a preguntar los nombres, hombre. Ya no sabía, no sé por dónde iba a ir, no, es que iba a decir algo, después me arrepentí. Ok, ok, bueno, mate. Ya, dale, preguntame. ¿Cuál es tu nombre? Liz. Liz. Bien, ¿y por acá? Oreb. ¿Perdón? Oreb. Jorge. Oreb. Joreb. Oreb. Oreb. Joreb. 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 Ah, Oret. Oret. Ah, sin la J. Oret. 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 ¿Y por qué te pusieron Oret? Y no. Se pregunta. La mamá. ¿Pero qué significa? Claro. ¿Amor? Monte. Ah, monte. Monte. Oret. Está bien. Lindo nombre. Sí, bueno, súper lindo. No, es cortito, fácil de decir. Así Oret. No se lo olvidaba. Si no se lo olvidaba por ahí a tu mamá. Muy, no. Muy original. Muy original. Nadie creo que se llama así. No conozco a otra persona. Primera vez que escucho este nombre. Así que bueno. Matías, Matías y en todos lados. Matías, Matías, Matías. Es más común ese nombre, pero bueno. Hasta tenemos en la que, sopa. Que decir la palabra del día de hoy. Pero viene con un mensaje ecológico que por supuesto sirve para todos aquí presentes y toda la gente que está en casita. Diego, adelante, por favor. Diego Suárez. Muchas gracias, chicos. Bueno, la palabra de hoy es una palabra que tiene que ver con un elemento muy importante en la Tierra. Un elemento que el del 100% que hay en la Tierra, solamente el 1% es dulce. Y de ese 1%, el 0,2%... Los limones. Más o menos, vamos por ahí. Pero tiene que ver, porque al final todos necesitamos de este elemento. La palabra escondida es agua. Agua, señoras y señores, es la palabra escondida. Oy, para este agua. Lunes. Cerquita, lo que cerquita. Yo más amo, estaba agua. Estaba por ahí cerquita. Bueno, no eran los limones, era el agua. No. Tengo que ir. Bueno, entonces empezamos a jugar. Bueno, gracias, Diego. Diego. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a empezar a jugar. Atención, chicos, ya les di las indicaciones. Cheo, ¿querés darle alguna indicación más? Yo creo que ya está todo explicado, ¿no? Claro que sí. Ya vamos a decirle a los chicos que tienen que ir sí o sí saltando en el baloncito, en el globito, así como le mostramos ahora en este pequeño video a continuación. Tienen que sí o sí saltar en como el globito. Como Matías. Como mirá, mi amigo mirá. Matías. Qué pro que soy, qué cabrón. Bien, Mati, ese video nos va a servir para siempre. ¿Para qué ponen ese video si yo lo puedo hacer acá en vivo? No hay problema. A ver. Hemos participado. Saltás muy bien. Incluso participamos, ¿no ves, Tefi? Cuando te gané.
No, fue trampa. Fue con trampa. Gané. No, yo tenía una letra que no era. Pero bueno, chicos, ¿podemos empezar a jugar? Claro. ¿Está bien? Agua es la letra, la palabra que tienen que escribir, ¿sí? Agua, comenzamos. Agua. Pónganse en posiciones, vamos. 3, 2, 1. ¡Tu promo! Y arrancan los chicos. Vamos. Con calma, con cuidado. Vamos que se puede. Eso. Entendieron bastante. No se olviden bien que chicos. La palabra es agua. Bueno, ahí están ambos equipos buscando una letra. ¿Cuál será la que encuentran? Mira, ahí viene el equipo azul, cabalgando como loca. Eso, vamos. Increíble, por Dios, qué talento. ¡Epa! Ay. Y se me cae de cola. Arriba, levántese y coloque la letra. Primero llega el equipo azul, pero ya también llega el equipo naranja. Claro que sí, el equipo naranja ya dejó la letra G. Y ahora retorna, regresa al barril para seguir buscando más letras. Ahí están los dos. Ahí está, rápido el equipo naranja, muy rápido. Ahora toma la delantera el equipo naranja. El colegio Magisterio. Mira, están casi igual. No tiene que saltar. No, la vamos a hacer retroceder. Mira, que es un. Por Dios, qué desordenada. Parece un. No sé. Vamos. El equipo azul ya tiene dos letras y las dos son A. Saltando. La mitad del camino lo hace caminando, no es así. Eso es trampa. Vamos, desde la No. La vamos a hacer volver si vuelve a caminar. Saltando, chicos. Llega el equipo naranja con otra letra y es A. Ojo, si lo hacemos retroceder, tienen que retroceder, chicos. No pueden seguir recto. Vamos a anularlo, le vamos a restar puntos. No puede caminar. Vamos chicos, llega ahora sí ya el equipo azul. ¿Y qué letra? Y se viene el equipo naranja con todo, Mati. Ahí llega el equipo naranja. ¿Se cansó? Y atención, trae Orel la U. Trae la U, ¿se para el tiempo o no? ¡Tiempo! Señoras y señores, ya tenemos un equipo ganador en la palabra escondida. Lo dio vuelta porque, si no me equivoco, estabas atrás, ¿no? Lo vi muy cómodo. Lo vi muy cómodo saltando con el globito. ¿Difícil o fácil? Yo creo que al equipo azul se le complicó más, Cheo. Creo que las sandalias no ayudaron. Me duele la pierna. Seguro no hace ejercicio. ¿Se resbalaba? Claro, no es tan fácil. Bueno chicos, el equipo ganador de la palabra escondida esta tarde en Une Tu Promo, esta tarde de lunes, es el equipo naranja, el Colegio Magisterio. Suma sus primeros 100 puntitos, por si acaso. Excelente. Cheo, escúchame. Al retornar de la pausa tenemos un montón de juegos, tenemos una tarde muy pero muy divertida, pero en este momento nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, así que ya regresamos con muchísimo más de Une Tu Promo. ¡Ya venimos! Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Ya se vive el Mundial y en Tecnoune no somos indiferentes a esta fiebre futbolera. Por eso te traemos la mejor promo de todas. Estudia una carrera corta con alta demanda laboral con un 30% de descuento. Elegí al mejor equipo, estudiá con nosotros. Solo faltás vos. Retornamos acá en Une Tu Promo. Y se viene el sector.
más divertido, el juego más divertido de la tarde, chicos. Así es, Cheo, pero yo tengo que agradecer a Lash Vestuario que me viste todos los días. Miren mi vestido de hoy, por favor. Hermosísimo. Hay un montón, pero un montón de variedad para ustedes, chicas. Así si no saben qué ponerse o están dudando, les aconsejo Dash Vestuario. Mati. Pasarela. 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 Ya, ni dale, modo. Tepi, dale, dale, dale. Dale el gusto, Cheo. Ahí va. Señoras y señores. Suárez, hermosísima. En la mujer pasarela. Conductora de Uno y Tu Promo, modelo. Este fit. Increíble. Mirá lo que son esas piernas, por Dios. Bueno, increíble. Yo tengo que... a dormir, Matías, ahora. Ahora voy yo, Cheo. Ahora voy yo. Pasarela. Pasarela. Eso es, ahí va. Pasarela. Relatamos, Cheo, como yo lo hice con Tefi. ¡Cheo! Señoras y señores, en pasarela. Enojar. Matías enojar. Machado. No puede ser. No, Mati. No, ya no quiero. Lucite. Ya no quiero. Bueno, tengo Lucite que tus piernas. A Innovation Estilo Urbano, muchísimas gracias, Pame, por confiar en mí, por vestirme. La ropa está espectacular. Miren la polerita que tengo el día de hoy. ¡Epa! ¡Qué buena foto, por Dios! Increíble. Un colorcito así neutro, ¿no? Que se puede utilizar con cualquier jean. Y un shortcito. Miren lo que está, ¿eh? ¡Epa! No es que me queda chico. Es así, es arriba de las rodillas, claro. Hay que mostrar las piernas, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Pueden comunicarse a los números que aparecen en pie de pantalla. A la página web también aparecen en pie de pantalla. Y bueno, de más está decir que está increíble. Increíble la ropa, la calidad es excelente. También tengo que agradecer a Sport Shoes, muchísimas gracias por el calzado. Ahí va, miren, pam, pam, pam. Militares camuflados y por supuesto combinan con la polerita que tengo el día de hoy. No importa el estilo de calzado que vos necesites, en Sport Shoes lo conseguís, ¿eh, Stephanie? Y nosotros tenemos que seguir con competencia, Mati. El bueno, último juego se viene. Dale, dale. Y qué mejor que con los pingüinos. Bueno, adelante los pingüinos. Ahí vienen. Ahí vienen los pingüinos. Saltan, saltan, saltan. Sí. Ingresan los pingüinos. Vamos, vamos. Eso. Saltan, 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 saltan. Mené tu chapa así, estilo sensual. Chap, chap, así, estilo sensual. Mené tu chapa así, estilo sensual. Estilo sensual. Me gusta la chapa que es una placata, 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 placata. Me gusta la chapa que es una placata, 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 placata. Muévelo, mami, chula con tu meneo. ¿Cómo baila? Por Dios. Dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte, ponte posición. Muévelo, mami, chula con tu meneo. Rompe, que estoy activo con mi guineo. Dale, ahí están los chicos, los pingüinos locos de Une Tu Promo. Ay, 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 vamos a... Bien locos están ahora. ¿Qué pasó? Nada. Pingüinos locos. Cheo, ¿sí? Indicaciones, por favor, rapidísimo nos metemos en el juego. Bueno, hay una recomendación muy importante para los chicos de la barra, para que ellos guíen a su pingüino, porque sus pingüinos van a estar con los ojos vendados. Okay. Y la idea es que ayuden a que su pingüino llegue al iceberg con mayor puntuación y sume más puntos y sea el equipo ganador. Señores, también vamos a decirle que está prohibido tocarse el pico a los pingüinos y tienen un tiempo de 5 segundos. ¿Empezamos con tu pingüino, Mati? Sí, espera que lo terminemos de... Oh, entonces con el mío. De acomodar acá. A ver qué onda. Cheo, no te estás olvidando que las barras también tienen que ayudar. Sí, sí. Espera, por favor, que estamos hablando con Angelito. Vení para acá. ¿Dónde se me escapó? Se fue. Pero ves que se ponen a charlar entre ustedes. Lo teníamos acá. Lo teníamos acá. ¿Por qué se le va? Se fue. Le da vergüenza a las cámaras, Cheo. Le da vergüenza. No se fue sé. En quinta. No sé qué tiene. Pero bien que cuando tiene que ir a algún canal de televisión. ¿Hace cuántos años que Angelito trabaja en televisión? Montonazo. 40 años. ¿Cuántos años, Angelito? 40 años. Ay, no tiene tantos así, años, ¿no? Cheo. ¿Hace cuántos años que trabaja en televisión? Ya perdí la cuenta, creo que 10 años ya. 10 años, ¿y quiere darle un mensaje a los chicos? ¿Mensaje? Sí, mensaje. No, decirles que... Bueno, muchas qué gracias. Inspirador. Muchas gracias, Angelito. Angelito, ¡qué gracias. Profundo! Gracias por tu mensaje. Dios. ¡Qué llegó, profunda esas palabras! ¡Wow! No voy a poder casi dormir. Lloro, casi lloro. Yo también, Cheo. Wow. Se me cayó una lágrima. Wow. Gracias, Angelito. Gracias por la buena onda. Bueno, vamos a empezar a jugar.
Estamos con el equipo naranja, lo hacemos girar. Tres vueltas. Espere que yo lo empuje para que usted avance, ¿ok? Tres vueltas, pingüinos del equipo naranja. Ahí viene, tranquilito, no se me desespere. Dos vueltitas, falta una. Y ahí va, fuera pingüino. Fuera pingüino. Avanza. Sale el pingüino del equipo naranja. Está como perdido y tiempo. Tiempo. Mirá que si se tiraba al piso, lograba sumar punto, pero no lo hizo, se quedó parado. Entonces me parece que queda en el medio de dos Eisler. Estamos viendo la repetición para verificar si él llega a tiempo algún Eisler. Pero no, quedó al medio. Sí, se queda en el medio. ¿Está rico suma, el dedo? No suma nada el equipo naranja por el momento. Bueno, vamos con el equipo azul. No suma, pero vamos a ver cómo nos va con el equipo azul. Vamos a darle las vueltitas. Tres vueltitas. Una. Dos. Una más. Tres. Y fuera pingüino. Sale el pingüino del equipo azul, señoras y señores. Ojo. Tiempo. Y Cheo, creo que sumamos puntos. Vamos a ver la repetición. Estamos ahora mismo ya a ver la repetición. A ver. ¿En cuál iceberg cae el pingüino del equipo azul? Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. No me importa un mojar porque sé. Señoras y señores, sí. El equipo azul, su pingüino del colegio Walter Henry, suma 500 puntos. ¡Bien! Son los primeros 500 puntos en el juego de los pingüinos. Vamos, equipo naranja, necesitamos 500 o más puntos, lo ideal sería 1000 puntitos, ¿no? Así que vamos a intentar sumar esa cantidad. Giramos. Uno. Dos. Y una vueltita más, déjeme a mí, Cheo, por favor. Tres. Y fuera, pingüino, y arranca. Ahí va. ¡Ay, no! ¡Tiempo! Uno, tiempo. La dirección era la ideal. Es que no sabe, la barra se enoja, pero no sabe. La dirección era la ideal. Iba bien para los mil ahí, recto, pero se paró antes. No solo que vi a su compañero. En vez de esperar que yo le toque la cabeza, se lanzó solo y desperdició puntos. Los puntos que podía llegar a sumar, claro. Estamos viendo la repetición, chicos. Salía muy bien el pingüino. Ese es el otro, Cheo. Cheo, esa ese soy yo. Stephanie. Esa soy yo. Está bien que tenemos las mismas piernas, pero bueno. Ay, Dios. Tampoco para tanto. Bueno. No sumó. ¿Sumó? ¿Cuánto sumó? Ahora sí vemos del equipo naranja. Salía. Solito. Solo se lanza. Y cae en el iceberg de 2 puntos. Nada, no sirve. No nos sirve para nada eso. Lastimosamente no. Y nosotros vamos con la última oportunidad del equipo azul. Vamos, equipo azul. Una vueltita. Las vueltitas a su pingüino. Dos. Tres. Y fuera pingüino. Vamos. A ver. Y. O sea. Tiempo. No me dejó tocarle la cabeza, se lanzó. Solito. Y vemos la repetición. Salía. Parecía que iba bien, pero él solo se lanzó. Y cae en el centro. No cae en ningún iceberg. O sea que no suma puntos. Uy. Qué problema. Bueno. Lastimosamente no sumaron punto a Mati. Tenemos que ver el puntaje. ¿Cómo queda acá el juego de los pingüinos? Dos puntos hace el colegio Magisterio. Una lágrima. Y 500 puntos y eso lo hacen ganadores al equipo azul, al colegio Walter Henry. Bien, el colegio Walter Henry. Cheo, por favor, decime cómo vamos con el puntaje hasta este momento y después te digo por qué razón te lo estoy pidiendo. Claro que sí, atentos, así queda el marcador de este lunes en UNE Tu Promo. Equipo naranja, colegio Magisterio, queda con un total de 100 puntos. Muy bien. Equipo azul, colegio Walter Henry, queda con un total de 300 puntos. Excelente. Ahora, ¿por qué te preguntaba el puntaje?
porque nos vamos. Nos despedimos, así no tenemos es, más finalizamos tiempo. Y bueno, tuvimos una tarde muy, pero muy divertida, Mati. Mañana va a ser una tarde mejor aún, porque mañana se define y tenemos los filósofos con los aciertos y errores de los alumnos. Nos vamos, nos despedimos. Chau, chau. Chau. Esto fue UNE, tu promo. Chau, 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 chau. Chau. Jump and explode.